¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto. Esta es la información más importante. El gobierno de México reveló un video del momento exacto en el que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, fue ubicado y asegurado en su domicilio por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, ya en Culiacán, en ese jueves negro. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de México, Alfonso Durazo, reconoció que se realizó una acción precipitada. Vamos, un error en ese operativo. Sin embargo, aseguró que un tropezón táctico no invalida la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación. En más noticias, este miércoles el exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU, el priista Juan Carlos Lastiri Quirós, fue detenido en el municipio de Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, por elementos de la Fiscalía General de la República, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra para posteriormente trasladarlo al reclusorio oriente de la Ciudad de México. Juan Carlos Lastiri fue un brazo importante de Rosario Robles en el sexenio anterior. Rosario Robles, quien también está en prisión preventiva. En otras noticias, ahora de inseguridad, sujetos desconocidos dieron un cristalazo a un centro de atención de telefonía móvil ubicado en los portales, nada más y nada menos que del Zócalo de la Ciudad de Puebla. Arribaron elementos de la Policía Estatal y Municipal para resguardar el área y realizar las primeras indagatorias. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, pero la mayor parte del botín serían teléfonos móviles. En más noticias de Puebla, el Congreso del Estado aprobó incluir el trastorno de talla en la Ley de las Personas con Discapacidad del Estado, con la finalidad de terminar con ambientes ofensivos, hostiles, incluso discriminatorios para personas que enfrentan problemas de talla baja. En las noticias que son tendencia, Apple incluyó nuevos emojis de género neutral en la más reciente actualización de su sistema operativo para dispositivos móviles, lo que incluye la representación de personas con distintas profesiones, pero que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y antes de irnos, información interesante, pero que ocurre en el mundo. En Pekín, en China, utilizarán tecnología de reconocimiento facial para acelerar los controles de seguridad en el metro de la capital. Todo esto gracias a un sistema que clasificará a los pasajeros que utilicen este medio de transporte. En este caso, la tecnología al servicio de la seguridad. Consulte los detalles de esta información en tribunanoticias.mx, el periódico digital que el próximo 6 de noviembre cumple 13 años informando a los poblanos. Además, sigue el minuto a minuto de las noticias en redes sociales, en Twitter y Facebook, @noticias tribuna, Tribuna Vigila y Deportes Tribuna.